de lo del por qué ellos nos sacan tanta ventaja en el primer tiempo por los rebotes. Nos tomaron 14 rebotes y creo que la mayoría fueron goles, así que creo que en el entretiempo, en la charla que tuvimos, nos pusimos de acuerdo de arreglar eso en la defensa y creo que de la defensa nace el ataque, así que creo que, bueno, por eso pudimos llevar el partido adelante y acomodarnos un poco acá adelante, que también estábamos medio flojos. ¿Qué pensaste cuando le sacaron 19 de diferencia? No, creo que a medida que pasan los partidos nos estamos haciendo fuertes como equipo y no damos por perdido ningún partido. Creo que nos tratamos de hacer fuerte de cabeza entre todos y apoyarnos, y sabemos que si nos ponemos la pila vamos a poder sacar el partido adelante a cualquier equipo. Los buenos momentos parece que se sostienen un poco más en cada juego. Han tenido grandes pasajes en muchos partidos que después terminan perdiendo, porque pareciera que se iban de la cabeza, perdían ese ritmo. Decías vos, se distraían defensivamente. Hoy Iñiguez se le tomó por lo menos 15, 16 rebotes el pivot. Bueno, ahora están mucho más concentrados. Y creo que a medida de sumar partido, a medida que sumamos partido, no vamos a ir acomodando en eso. Son cosas que las tenemos que pulir en el día a día, pero bueno, de a poco trabajando y tratando de que los partidos sean lo más, de jugar los partidos lo más tranquilos posible para poder llevarnos la victoria, ¿no? Bueno, venir de la banca no es tan fácil, no es tan fácil entrar en un partido tan caliente. Hoy lo conseguiste rápidamente. Y bueno, venía de una racha por ahí de partido de no tener tanto contacto con la pelota, de por ahí un poco errático, no, bueno, pero son partidos y nada, tranquilo, creo que entreno bastante, me preparo para esto y bueno, en algún momento las cosas salen y bueno, hoy se me dio. El que apagó la radio, por ahí con bronca, porque lo perdían por 19 y al ratito la volvió a encender, se sorprendió. Pasó de todo. Ese parcial de 11-0 fue determinante. Y bueno, es así como te dije, creo que entre todos nos apoyamos y ponemos un poco de nosotros y el partido lo sacamos adelante y que la gente se quede tranquila, que vamos a dejar todo para que ellos estén contentos y nosotros también estemos conformes. Francisco, muchísimas gracias. Gran laburo. Gracias a vos, Piri. Déjame un saludo a mi familia que siempre me apoya.